Seguiré con mi camino esta tarde. ¿Vosotros no coméis? ¿Sabéis dónde está mi rifle? ¿Te persigue alguien? No. No queremos problemas, chico. No daré problemas. ¿Para qué quieres tu rifle? Puedo salir a cazar algo. Necesitáis comer algo de carne. ¿Cómo te llamas? Travis. Travis Levesque. Yo soy Odus. Ella es Claudia, mi nieta. Allí atrás está tu rifle, junto a tu caballo.
¿Por qué no entras? Va a hacer frío. Puede que vuelvan esta noche. No van a volver. Ya tienen lo que buscaban. Claudia, te cogió un papel, ¿verdad? No es un papel, es un mapa. ¿Un mapa? Para llegar a las hermanas. No tuve opción. O se lo daba o mataba a mi abuelo. Y él es toda la familia que me queda. ¿Por qué no le mataste? ¿Quién anda ahí? Un viejo amigo. ¿Lester? ¿Lester McCoy? Abre, Henry. Cogiste a aquel enano, le tiraste para atrás y le dijiste, ¡esa puta es mía! Anda, hijo, trae esas vendas y ese pantalón. El chico se parece a su madre. Que quede una cosa clara. Es la última vez que vienes a buscar mi ayuda. Vamos, ¿aún me tienes rencor por aquello? Este no es lugar para ese chico. Lo lleva en su mirada. Cada cual tiene su propio destino. Y el de ese chico está escrito a muchas millas de aquí. ¿Y tú qué sabrás? Hace unos años trabajé junto al Sheriff Bell como rastreador. Huellas. Diligencias. Forajidos. Puedo rastrear cualquier cosa. ¿Cuánto dinero tenéis en las hermanas? ¡Moses! ¡Ocúpate de mi caballo!
Ese rifle no vale nada, chico. Te lo puedes quedar. Mi nieta no sabe nada. Pero ese revólver me ha visto matar. Atracar bancos. Asaltar diligencias. Cuando yo tenía tu edad, pertenecía a una banda. Como esa que pasó ayer por aquí. Recogimos mucho dinero. Muchísimo. Un día conocí a una mujer. Dejé la banda. Recogí todo aquel dinero y me marché. Formé una familia. Cuando Claudia era pequeña, pasó por aquí un miembro de la banda reclamando parte de su botín. Yo no estaba en casa. Fue entonces cuando decidí esconder el dinero en las hermanas y dibujé un mapa para que mi nieta pudiese encontrarlo si a mí me pasaba algo. Con ese revólver maté a los asesinos de mi hija. Ten cuidado, chico. No te conviertas en uno de ellos. Que no te quedas con nosotros. Gracias. We'll be right back.
cumplirá, jefe. ¡Basta ya! Llevadlo al campamento. ¿Qué? Moses. Vaya, vaya. Pasan los años y el héroe, después de dejar el regimiento, se convierte en cazarrecompensas. ¿Por qué no te he pegado un tiro en el desfiladero? Porque sabes que valgo más que dos de tus hombres. Lester. La guerra jamás termina para algunos. Levec. Te estaré vigilando. ¡Llévatelo! Me ha clavado un tenedor. Lo vas a pagar caro. Ya lo creo que lo vas a... ¿Qué demonios haces tú aquí? Vengo para unirme a vosotros. Vuelve con tu padre, hijo. No. No pienso volver. Quiero quedarme con vosotros. Eso es algo que te tienes que ganar.
Toma. Tú te lo has ganado. Tienes agallas, hijo. A ver cuánto duras. Ese revólver es un Scofield. Y ese Scofield es mío. Oye. He venido por las buenas. ¿Te puedo hacer una pregunta por las buenas? ¿Eso de ahí no es un Winchester? Sí. Y está cargado. Y no les va a gustar nada que lo hayas cogido. No me importa lo que les guste. Ya sabes lo que dicen. Si te enfrentas a un rifle con un revólver, eres hombre muerto. Espera. Es un regalo de mi padre. Ese revólver es suyo, niño. Y ese Winchester de Moses. ¿Qué diablos haces con él? Esto no va contigo, Slim. Y no me vuelvas a llamar niño. Puedes llegar tú mismo al campamento. O puedo llevarte yo. Arrastrándote. Después de pegarte un tiro, niño. Gracias. Ándate con cuidado. No les gustas. ¿Lleváis mucho trabajando con Lester? Ándate con ojo conmigo. A mí tampoco me gustas. Y ahora vuelve al campamento. El jefe dice que tenemos trabajo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi lado. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:27-29. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. No queremos problemas. Nadie los quiere. Entonces apártense y déjennos pasar. Por supuesto. Pero antes tendréis que pagar por continuar.
con vida. No sabe con quién se la está jugando, amigo. Sí que lo sé. Lo sé perfectamente. No nos vamos a dejar robar así como así. Eso es precisamente lo que estaba esperando hoy. ¿Duele? Recuerdo que con solo tocar el suelo ya sabía si el enemigo estaba cerca. ¿Cuántos eran? ¿Qué artillería cargaban? Pero sobre todo recuerdo lo bueno que eras. Borrando rastros. Luego el chico se cansó de ver cómo los ideales por los que creía luchar no dejaban de violarse. En una guerra no hay lugar para la humanidad, Travis. ¿Qué hacías en esa casa? Estaba de paso. Tenía hambre y me dieron de comer. ¿Y todos estos años? ¿Dónde te has metido? Volví a las montañas, Lester, con los apaches, lejos de cualquier bando. Luego me casé con la hija del jefe. ¿Qué pasó? ¿Se cansó de ti? Cinco días después de la boda, estaba cazando, lejos del poblado. Cuando volví, todo estaba destrozado. Ancianos, mujeres, incluso niños esparcidos por el suelo. Descuartizados. Igual entre ellos. Todos hemos oído hablar de aquellas carnicerías. ¿Y tú, Lester? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Dinero. Mucho. ¿Qué diablos estáis haciendo? ¿Espiar al jefe? No me gusta. ¿Qué no te gusta? Todo esto parece muy extraño. Míralos. Hablando a solas y luego el niño apareciendo de repente. ¿Dónde está, por cierto? Quitándonos todas las armas y todo el dinero. Hablo en serio, Slim. Tampoco creo que fuera con Nesby solo a por la chica. ¿Y a qué crees que fueron? ¿A chuparse las pollas?
El jefe nos oculta algo. Elmer opina igual. Elmer opina igual. No me haga reír. Vamos, volved al campamento. He dicho que volváis al campamento. Se acercan unos hombres. ¿Por qué no viene usted mismo por el dinero, sheriff? ¡Tenemos un poco de café! ¡Quiere una taza! ¡Déjate de tonterías, McCoy! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Dispara! Tranquilo, hijo. Ocúpate del chico. Acabas de matar al ayudante de un sheriff. Y cosas que tiene el destino, también era el padre del chico. Ya sabes lo que vales. Lo mismo que yo. $500. ¡Maldito hijo de...! En un par de semanas no podrás dar un paso sin encontrarte a un cazarrecompensas detrás de ti. $500. Podría matarte, decirle a Slim o a Elmer que te entregaran y que cobraran la recompensa. Pero no voy a hacerlo. Tienes razón. Vales mucho más que dos de mis hombres. Me voy a México. Y tú te vienes conmigo. Lo haremos por el camino más rápido. Pero necesito que borres mis huellas. No me pongas esa cara. Sabes perfectamente que no te queda otra opción.
Se conocen de hace tiempo. No creo. Algo traman. ¿Qué crees que traman, chico listo? No lo sé. Pero no hace falta ser un chico listo para darse cuenta de una cosa. ¿De qué? ¿Cuántas veces ha estado Lester hablando solo con uno de vosotros? Estamos preocupados por ti, jefe. He tenido que ir a un sitio. ¿Con el nuevo? ¿Qué quieres decir? Tampoco está.
¿Y dónde demonios ha ido? A por la comida. Para conseguir los mejores hay que ir río arriba. Volveré en unas horas. ¿Y se puede saber a dónde vas? A pasar un rato con una buena mujer. No te pongas celoso. Travis. Estábamos pensando. ¿Qué diablos tramáis siempre a solas, Lester y tú? ¿Por qué no vas? Y se lo preguntas tú mismo. No te pases de listo conmigo. Volverás a tocar a esa familia. Me la jugaste una vez hace años. Y no volverás a hacerlo. ¿Dónde lo has metido? ¿Quieres hacer difícil, eh? ¡Mátame! Y jamás encontrarás el dinero. Te has enternecido con ese viejo y su nieta. Debes saber algo acerca de ese viejo, Travis. Hace años era el mismo diablo. A su lado no somos más que principiantes. Todo ese dinero es sucio, como yo. Como tú, aunque te hagas el héroe. Dime dónde está. Dímelo y te daré una parte. Yo también quiero eso. Una parte. Así que sois viejos amigos. Ese dinero es nuestro, Slim. De todos. Te conozco hace ya demasiado tiempo, Lester. No me gusta lo que estás pensando. ¿Qué crees que estoy pensando? Está bien, te daré una parte. Lo querías todo para ti. Te daré una tercera parte. La mitad. Lester, quiero la mitad. Bien. Me parece justo. ¡Slim! ¡Travis, ¿qué has hecho? ¡Ha matado a Slim! ¡Cogedlo! ¡Lo quiero vivo!
¡Mierda! ¡Lester! Si acabas conmigo, ¿cómo piensas huir a México con el dinero? No lo sabíais, ¿verdad? ¿Cuántos secretos tienes más para tu banda? ¡Vas a morir, hijo de puta! Yo no sabía que era tu padre, Rick. Pensaba que iba a matarte. Yo solo quería... ¡Calla! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lo tengo! No vas a hacerlo otra vez. No me mataste cuando tuviste la ocasión y no vas a hacerlo ahora. Porque aunque vengas con el cuento de que has cambiado, sigues siendo patético. Estás muerto, Lester. Es curioso. Eso mismo me dijo aquella mujer apache tuya. Justo antes de comprobar que en realidad no vales más que dos de mis hombres.
Thank you.